Esta noche vamos a hablar de algo que es totalmente real, pero que es muy difícil de imaginar. Escucha, hay cientos de miles de millones de estrellas. El Sol es una estrella, pero no todas las estrellas son soles. Pero suponete que algunas solamente lo sean. O sea, hay cientos de miles de millones de planetas. Los planetas que están adentro de nuestra galaxia y otros que están, por supuesto, fuera. Con quien vamos a hablar hoy, que es Rodrigo Díaz, es astrofísico. Y formó parte, lideró un equipo internacional que descubrió el tercer exoplaneta más cercano al sistema solar. Empezamos hablando de eso. Terminamos hablando del tiempo, del universo que se expande, de la materia oscura, de una pregunta tras de otra pregunta, de otra pregunta y de otra pregunta. ¿Cómo se llama tu padrino? Mi padrino, Alfredo. ¿Y cuán te y tengo otro padrino ¿Eh? que se otro? llama Carlos. Pero sí. el, el profesor de física que, que se Alfredo. 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 ¿Te acordás cuando fue la primera vez que le llegó a ver las, las estrellas? No, no me acuerdo. Fue de muy chiquito. Este, son algunos de los, tal vez de los primeros recuerdos. Ajá. Este, mirando el cielo en verano, ¿no? Un, eh, Yendo al planetario, ese tipo de, de actividades que, que hacía con él. Uh -huh. este, son lindos recuerdos que me. leyendo ahora, ¿no? Creo que me han marcado un poco el camino. Lo que hiciste después. El camino. Sí, sí. ¿Y, me y cuesta qué? pensar que no hay una relación ahí. Digamos. Sí, claro, obvio. ¿Y, y, y, ¿Y qué es lo que te fascinaba siendo chico de, del universo? ¿Sabes que No te puedo responder tampoco eso. Este, no te puedo decir precisamente qué es. Hay como una pulsión que yo siento que es. Muy natural de, de todo el mundo. ¿eh? No, no digo que sea una cosa mía, yo sí, creo sí, que sí. lo compartimos muchas personas, si no todas, ¿Mm? este, por conocer, por entender mejor de dónde estamos parados. Cuál es, lo que pasa es que hay un punto donde. ¿Esto, por ejemplo, qué es? Esto es espectacular. Es inabarcable. Sí, o sí, sea, sí. es hay un punto donde es impensable. Bueno, es impensable, dice sí. Dice Segan hay cientos de miles de millones de estrellas. Sí. Bueno, solo en la Vía Láctea, solo en nuestra galaxia, que es una entre, entre cientos de miles de millones, hay mil millones de estrellas aproximadamente. ¿Cada estrella es un sol? Cada estrella es como un sol. Algunas... No todas son sol. Algunas no son... todas son idénticas al sol, pero todas tienen características similares. Pero, o sea que todas tienen planetas que giran alrededor. Tan, no necesariamente, pero lo que sí sabemos, gracias a los veintitantos años de estudios del sí. campo de exoplanetas, es que las que se parecen al sol, muchas, la mayoría, tienen planetas. Y uh -huh. que esos planetas son más abundantes, es decir, hay más planetas de los más parecidos a la Tierra, los rocosos, ¿no? En el sistema solar tienen rocosos, Venus, Tierra, Marte, Mercurio, sí. y los gigantes, más alejados, ¿no? Júpiter, Saturno, Urano. Sí. Bueno. Pero, lo... ¿y esos gigantes qué son? ¿No son rocosos? No, esos gigantes lo que vemos, digamos, lo que vemos es una Glacioso. atmósfera súper densa, claro. Ajá. Se cree que en el interior hay un núcleo sólido, pero claro, digamos claro. que la superficie... Eh, es, es, es eh, gaseosa. Lo que vemos de ellos es su atmósfera y no su superficie. ¿Y por, y por qué es tan simétrica la atmósfera? ¿O nosotros la representamos así? ¿La atmósfera de, de quién? Ponele, de Júpiter o de... Bueno, no es tan simétrica, ¿no? Júpiter, una de las cosas, por ejemplo, que se aprendieron ahora desde, desde hace pocos... Bueno, se sabe hace mucho, digamos, que hay tormentas, hay nubes, hay, hay estructuras, hay evolución, y eso lo estamos empezando a ver también en los planetas fuera del Sistema Solar. Y, pero en el sistema solar tenemos la gran ventaja de que los, los planetas están a una distancia relativamente cercana, digamos, ¿no? <laughs> Entonces se pudieron enviar misiones, como hay una misión de NASA, Juno, que se llama, que, que orbitó alrededor de Júpiter y que mandó unas imágenes. ¿Uno que es una de planetas. las lunas de Júpiter. Uno es la misión que mandó NASA ah, a Júpiter. Sí, sí. Ok. ¿Y qué vieron ahí? De todo, pero eh, digamos, la estructura de la atmósfera se está estudiando en mucho más detalle de lo que se pudo estudiar se ven eh, detalles en cuanto a escala, no, digamos, al estar tan cerca uno puede ver detalles que no se pueden ver incluso con los mejores telescopios desde la Tierra uh -huh. y eso permite avanzar este, la comprensión de qué es lo que, cuáles son los fenómenos físicos que ocurren en, en esa atmósfera uh -huh. y un montón de cosas relacionadas con, con el planeta, con su campo magnético, uh -huh. etc. Y de a poco eso, que es una información muy detallada, digamos la estamos pudiendo llevar hacia el campo de los planetas extrasolares es decir a los planetas que están en órbita alrededor de otras estrellas esos no son los exoplanetas lo esos exoplan son los exoplanetas ese es mi campo ese es tu de campo sí señor eh, eh, qué es entonces un exoplaneta un, un planeta que está fuera del sistema solar claro es un planeta que en principio comparte características físicas con los planetas del sistema solar si bien hay de todo hay también cosas que no existen en el sistema solar cosas muy diferentes pero tiene la característica de que está en órbita alrededor de otra estrella. El sol, como decíamos al principio, es un poco como un es, es, una estrella, es una estrella y las otras estrellas en el cielo se parecen al sol en mayor o menor medida y esas otras estrellas sabemos desde el 95, solamente es un campo ¿No? muy reciente, hace muy poco tienen planetas eh, parecidos a los del sistema solar en algunos casos y muy disímiles en otros casos. ¿Y cómo vos descubrís un exoplaneta? ¿Qué fue lo que hicieron ustedes? Claro. Eh, bueno, una de las desventajas, decíamos, es que están muy lejos, ¿no? Entonces uno no puede sacar una foto y ver esto, por ejemplo. Esto, que vemos esto es un dibujo lo que eso estamos viendo. Claro, eso no se puede hacer. Es decir, si uno saca una foto de la estrella, este, no ve un planetito, un puntito de luz al, al lado, simplemente porque las estrellas están a distancias muy, muy grandes. Eh, entonces uno tiene que recurrir a métodos que son indirectos, es decir, tiene que ver... Como cómo en la aspecta. física cuántica con las cosas más chiquitas. Bueno, de alguna forma... Que los sí. tipos tampoco ven las partículas, pero les dan claro, es lo forma, que la partícula hizo. Pero tenemos la... En astrofísica tenemos también la desventaja de que solo podemos recibir. No podemos... Ah, en, claro, en Todos los claro. experimentos de cuántica uno puede bombardear. Claro, claro, eh, vos no podés llegar hasta Eso ahí. es imposible. Claro. Solo recibimos luz. Claro. En este caso, la luz de las estrellas. Y con eso tenemos que deducir todo lo que podamos de, de lo que está en órbita alrededor de ellas. Entonces, lo que te decía es... Los sistemas, digamos, exoplanetarios se este, descubren a través de métodos, en su gran mayoría, indirectos. Es decir, que vemos la influencia del planeta en su estrella. Puede ser que el planeta le pase por delante a la estrella si la órbita está correctamente alineada, y en ese caso lo que vemos es como un pequeño eclipse periódico, cada vez que el planeta pasa por delante. Entonces, si vos podés medir la luz, la intensidad de luz de una estrella muy precisamente, cuando el planeta pasa por delante, ves una pequeña. Baja. Baja de esa, de esa luminosidad que se repite periódicamente y... Y pensás, eso, claro, esto sí, pasa. Se puede deducir, eh, hay, que, hay que tener mucho cuidado porque hay muchas cosas que pueden simular cosas parecidas, pero hay que, uh -huh. tener, hay que ser excesivamente cuidadoso, como en general en, en ciencia uno intenta tener mucho cuidado y este, avanzar con pies de plomo, pero bajo algunas circunstancias uno puede concluir que ahí hay un planeta. Uh -huh. Y hay otro método, te estoy hablando de los dos métodos más comunes, eh, uno es ese, es el método de los tránsitos, y el otro método... Es el método de las velocidades radiales, son los dos métodos más exitosos, los que permiten descubrir más planetas. El método de las velocidades radiales lo que hace es medir variaciones en la velocidad de la estrella. El planeta, cuando un planeta está en órbita alrededor de una estrella, la estrella también se mueve. Uh -huh. Digamos, exhibe un pequeño bamboleo por efecto del, del planeta que, que lo orbita. Este, ese bamboleo genera una diferencia de velocidad también periódica hacia nosotros y alejándose de nosotros. que sea, buscas como patrones. Se buscan patrones, se buscan señales dentro de un eh, señales que son muy pequeñitas, en, sí, sí, claro. en casos, dentro de una, una serie de datos que suele ser bastante ruidosa, que tiene ruido que viene de la estrella, que, ruido que viene del instrumento, etcétera. Bueno. Y la ley de gravedad es universal. Sí, eso es lo que creemos. ¿No es increíble eso. Sí, Yo, es un hecho increíble. Eh, no, es increíble. no, no, <laughs> bueno, claro. Estamos sí. hablando de algo que pasa. ¿Cómo hizo Newton? Para hacer una ley universal es la única ley eso, universal. Para darse cuenta que la misma fuerza que hacía que una manzana cayera sobre su bueno, claro. supuestamente, una manzana sí, sobre sí, su cabeza, sí, cabeza sí. es la misma fuerza que hace que la luna no se caiga sobre Exacto, la tierra. Claro. Eso para mí ese es el salto conceptual es importante increíble. digamos algo que hace que se caiga y algo que hace que no se caiga Exacto. es la misma fuerza. Esa, eso es bueno es un, uno de los grandes logros del pensamiento humano te diría ¿Mm? la ley de gravitación universal de Newton que después ya sabemos no fue este, corregida y aumentada por, por Einstein bueno Entonces, claro. digamos eh, todos esos eh, procesos de comprensión del universo son eh, se cuentan para mí digamos eh, desde mi, mi humilde punto de vista como de las mejores cosas que ha hecho la humanidad uh -huh. en cuanto a, a logro y a comprensión de su lugar en el en el mundo no ¿Qué, ¿Qué otras leyes universales hay que se cumplan en todo el universo? Bueno, todas las leyes de la electrodinámica, de la, del electromagnetismo, perdón, todo eso es, creemos que. ¿Se cumplen que vale, en todo el claro, universo? Claro, claro, claro. Todas las En realidad, vamos, todas las leyes de la física. No hay leyes de la física que valgan solo en la Tierra o solo, solo en laboratorios. Pero no? ¿y cómo estás seguro de eso? Bueno, es, es por un lado es una de las hipótesis de la. De la del trabajo científico, pero a la vez es algo que se verifica constantemente, ¿no? Por ejemplo, para, para hablar de las estrellas, digamos, las estrellas, la luz que nos llega nosotros la podemos desparramar en muchos colores, digamos, en, su en sus uh -huh. longitudes de onda, ¿no? Y lo que vemos ahí es que hay algunas longitudes de onda muy precisas que están ausentes, que no aparecen. Y esas longitudes de onda son las las podemos asociar con eh, absorción que hacen algunos elementos químicos, por ejemplo el hidrógeno, que es un elemento muy muy común, absorben determinadas longitudes de onda. Bueno, esas mismas, esas longitudes de onda que están ausentes son las mismas que están ausentes cuando uno hace eh, un experimento en laboratorio con hidrógeno. Okay. Entonces dice, bueno, hay algún fenómeno es que, que se está hidrógeno reproduciendo hidrógeno. de la misma forma a, a miles o millones de años luz que lo que está pasando en mi laboratorio en, en la Tierra, digamos. Cuando, cuando vos ves eso, ¿no? eh, eh, esa cantidad de estrellas así, uh -huh. ¿qué tan lejos estamos de.? O sea, ¿qué sabemos? Es imposible la pregunta de dividirlo en por ciento, pero sí. no sabemos un pomo, ¿sabemos el 1%, el 2% o Sab menos que eso? Como siempre, sabemos muchas cosas y faltan muchísimas más por conocer, ¿no? Y en particular en astrofísica hay, hay diría, dos puntos medio fundamentales que se están explorando, que es el, el de la materia oscura y el de la energía oscura, que son dos componentes del universo que no terminamos de entender precisamente qué son. ¿Vos de los agujeros negros? No, no, no necesariamente. ¿Qué, ¿Qué es la materia oscura? La materia oscura es una materia... Nos alejamos de los planetas, nos vamos a las galaxias, son estructuras mucho más grandes, ¿no? Sí. A escala de los planetas yo puedo olvidar en mi, en mi trabajo diario yo puedo olvidarme completamente de la materia oscura pero a escalas de la galaxia por ejemplo uh -huh. donde estamos hablando de miles de millones de estrellas este, que están rotando alrededor de un centro común están todas girando una alrededor de la otra toda galaxia también, tiene perdóname toda galaxia tiene un centro común eh, creo que sí no, se me escapa un poco ahí de, okay. de mi área okay, pero okay. no hay galaxias que son más elipsoidales la nuestra es una galaxia este, espiral, donde hay un núcleo y tiene, hay brazos espirales alrededor. Sí, sí. Pero hay galaxias que tienen formas más eh, exóticas, así que creo que puede ser que no, no realmente. Okay. Eh, pero el punto es que cuando la galaxia está rotando alrededor de, su, de este centro, digamos, cuando todas las galaxias rotan, todo rota en el universo en algún sentido, para explicar la velocidad con la que rotan esas estrellas, no alcanza con la materia que uno deduce que hay mirando las estrellas. Uno puede mirar una foto como esta y si bueno, cuento las estrellas, sé más o menos cuánta masa tiene cada estrella, entonces deduzco cuánta masa hay en esa foto, digamos, ¿no? Lo mismo uno puede hacer sí. con una galaxia. Cuando uno hace eso, se encuentra que no puede explicar la velocidad de rotación de las estrellas de una galaxia. ¿Por qué? Porque dan velocidades de rotación que deberían disminuir mucho más rápido de lo que realmente disminuye entonces uno si mira si mide la que, entonces creen que hay una presencia que, hay otra que no es otra los materia planetas que no vemos que no conocemos ah, que, son que es materia oscura digamos que hay varios candidatos desde el lado de la física de partículas desde el lado de la astrofísica también hubo en su momento candidatos para explicar esa componente oscura del universo pero lo cierto es que se creía que el LHC la máquina de dios no del, del decir, cero, el podía llegar de partículas a descubrir partículas que funcionaran como como posibles este, eh, candidatos a materia oscura, pero bueno, no está ocurriendo no por ahora, no, no ocurrió. Fue. Así que es uno de los grandes misterios. Y la energía oscura es otro elemento del universo que también, también, que es, es de otra de otra naturaleza, digamos que tampoco terminamos de entender de dónde viene, de, de cómo funciona o qué es estrictamente. O sea que sabemos muchísimo, hemos aprendido, por ejemplo, lo que te decía hace un rato de la cantidad de planetas que hay en, el, en la Vía Láctea cuáles son sus características. Ahora queremos para la década que viene empezar a estudiar las atmósferas de planetas parecidos a la Tierra alrededor de otras estrellas y de ahí posiblemente estudiar la presencia de vida en esos otros planetas. O sé sea que hay mucho uh -huh. camino por recorrer, pero por supuesto que lo que queda por descubrir es... Este, Cuando hablas de vida hablas de vida orgánica, digamos, de... de... De vida, sí, de vida orgánica. No, bueno, claro, digo, esta puede ser una planta, no un marciano. Claro, necesariamente. sí, sí, incluso menos que una planta, un oh, mi, sí, microbio. Bien. Una planta no, como, no, pero claro. me refiero a que, a que en principio no sabemos con qué facilidad una vida primitiva, digamos, como ser un microbio, evoluciona a formas más complejas como vemos en la Tierra. Claro, no, sí, no igual es pensar que con cientos de miles de millones de planetas claro. Solo estamos nosotros, sería una broma de mal gusto. Digamos, es ¿no? cierto, es cierto, pero uno ahí hay, hay que ser cauteloso, digamos, ¿no? Porque lo, lo decía el otro día en una entrevista también, como yo creo que existe, que debe haber vida fuera de, del sistema solar, pero no es lo mismo lo que uno cree. No, no está mi, bien. Mi, mi opinión al final termina valiendo lo mismo que, Obvio, cualquier opinión, que eh, tener las evidencias, ¿no? Y lo que es apasionante del tema de exoplanetas es que por primera vez. Estamos pudiendo estudiar, o vamos a poder estudiar, en realidad todavía nos faltan unos pasitos, pero estamos ahí pocos años de estudiar esa pregunta de forma científica. Y esa es la primera vez que pasa también en la historia de la humanidad, que podemos preguntarnos por la vida fuera del sistema solar y dar una respuesta a, una a través de una metodología científica y no este, suponiendo o haciendo. Y eso es realmente increíble. ¿Qué, qué, condiciones, vos, digamos, en qué, ¿qué condiciones vos buscás? poner en un exoplaneta para saber si hay vida. Hay este, un concepto que es el de la zona de habitabilidad, que se usa mucho, que es un, es un concepto para poder trabajar y avanzar. Nadie dice que es algo exclusivo. De hecho, en, en el sistema solar se cree que hay vida que puede llegar a haber vida fuera de la zona de habitabilidad. Pero es una distancia de la estrella en la cual un planeta con, parecido a la Tierra, con una atmósfera parecida a la Tierra, tiene temperaturas adecuadas para sostener agua líquida en su superficie. Si lo pones muy cerca, se evapora. Si lo pones muy lejos, se congela. Hay una distancia y un rango uh -huh. de distancias en las cuales el agua líquida puede subsistir. O sea que el agua es una de las que condiciones. Que es sí. es, es no con puede haber vida sin agua en otro lugar. No. Los biólogos y los químicos nos dicen que no? que no, pero por supuesto que. Sí, sí, hasta que, tanto se compruebe lo contrario. Digamos, y también, es, y esto lo vemos en el sistema solar, hay cuerpos de agua líquida, creemos, incluso fuera de la zona habitabilidad. Las, en algunas lunas de Júpiter, en lunas de Saturno, se cree que eh, existe agua líquida. A pesar de que están muy lejos, deberían ser muy fríos, pero hay otros fenómenos físicos, fuerzas de marea y demás, que generan calentamiento que hacen que el agua esa termine en estado líquido. Uh -huh. eh, eh, cuando decís estamos muy cerca de escudir, sí. ¿por qué lo decís con, con tanta seguridad? Bueno, porque es cierto, tal vez es un poco sobre no. no, no, pero porque, estamos, porque hay todo un desarrollo instrumental desde tierra y desde el espacio que apunta a eso, ¿no? Por un lado tenemos telescopios de gran tamaño que se están que se están construyendo en este momento y van a empezar a trabajar en los años 2024, 2025 que tienen más o menos tres o cuatro veces el diámetro de los telescopios actuales. Ajá. Y eso nos va a permitir, separar, por un lado, separar la luz de la estrella del planeta. Eso que te decía que no se podía hacer al principio, vamos a poder hacerlo para algunos planetas. Los más cercanos al sistema solar lo vamos a poder hacer. Y por otro lado... Un telescopio disculpame hay, la sí. interrupción. ¿A cuánto puede llegar? En distancia... Sí. Es que no es tan importante la distancia de un telescopio porque eso depende de cuán luminosa sea la fuente, sino en realidad el tamaño del telescopio te dice cuánto podés llegar a distinguir dos fuentes que están muy cerca. Okay como es el caso de una estrella y un planeta. ¿no? Son, están cerca y a distancias muy, muy alejadas de nosotros. Entonces necesitas mucho poder resolvente para separar una fuente de luz de la otra. Del planeta que, que anunciamos en febrero, que es uno de los más cercanos. Eh, Está a una distancia de su estrella que es equivalente al tamaño de una moneda de 25 centavos a 170 kilómetros de distancia. O sea, eso es lo que estamos intentando okay. ver con la nueva generación de telescopios. Uh -huh. Y eso nos va a permitir estudiar directamente la luz del planeta. Y eso, creemos, nos va a dar la posibilidad de estudiar su atmósfera y, y por lo tanto, Poder la, ver ahí, la presencia sí. de vida, porque hay, hay algunos elementos químicos que se dan y se mantienen en una atmósfera solamente. Cuando hay presencia de vida, cuando hay actividad biótica, se, llama, uh -huh. se los lo llamamos biomarcadores. Son algunas combinaciones de elementos químicos que solo pueden existir si hay algo que los. O está... sea, ese elemento te demostraría la presencia de agua, sí. digamos. De, li, de vida. Ah, de bueno, vida. y también, bueno, sí, decíamos de que si hay agua y hay digamos, vida, sí. ¿no? No necesariamente. No sé si haría, el, no sé si diría que si hay agua hay vida, pero por lo que estamos creyendo ahora, si hay vida. Es hay que hay agua. agua. Ok, ok. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para, vos? vos decís, de alguna manera tenemos presente, la, es obvio, la curiosidad frente a lo inmenso, sí. ¿no? Pero es inimaginable, o sea, hablamos de cantidades que son inimaginables. Correcto. Yo sí. no puedo imaginarme no. cientos de miles de millones. No, yo tampoco, nadie puede, me parece. ¿No? No, pero que no nos podamos imaginar algo no significa que no podamos hacer algo con ello, digamos, trabajarlo, uh -huh. digamos. Me parece que, que eso es otro de los grandes logros del tra de la ciencia, es poder... Eh, manejar cosas inmanejables, digamos, ¿no? Podemos manejar los números de estrellas, podemos hacer cálculos con ellos, podemos hacer predicciones, podemos, este no sé, un montón de cosas que no podemos hacer si intentamos manipular esa información de forma más intuitiva, para decirlo de una forma. Uh -huh. y más importante, también sí. citando a Carl Sagan, que vos mencionaste hace un, sí, hace sí. un rato, más importante que cualquier descubrimiento científico es el método científico, ese, ese método de corrección y de sí, sí. tratamiento de, de la información que nos permite resolver preguntas, hacer predicciones. Yo me estaba acordando recién que vos decías que, por ejemplo, una manera de averiguar la existencia de X planeta es encontrar un patrón de rotación alrededor sí. del planeta. O sea que vos pensás que en todo el universo hay tiempo. Eh, sí, claro, sí, sí. Creo que, digamos, bueno. Sí, es una hipótesis, <laughs> también. pero digamos en, la, en metimos, la... Nos metimos en un kilómetro. No, nos metimos en un kilómetro, pero no, igual... No, 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 caso, no. Porque Einstein, la teoría de la relatividad general de Einstein, sí, un sí, poco describe eso, es claro. describe eso y describe cómo funciona el espacio-tiempo. Eh, sí, el tiempo también suponemos que eh, tiene las mismas propiedades que el que conocemos en la Tierra o en la cercanía. Claro, claro. ¿El universo se expande? El universo se expande. Y se expande cada vez más rápido. Y eso es eh, efecto de la energía oscura, este segundo elemento. Ah, sí. Oh, claro, eso, es lo, sí, eso se crea. Hay una expansión que se ha medido, que se acelera cada vez más. Y para explicar eso, que también es antiintuitivo, porque uno a lo sumo piensa en una explosión, ¿no? una explosión con un montón de galaxias adentro. Eso en algún momento debería ir frenándose por efecto de la gravedad, que hace que las cosas vuelvan a juntarse. Claro. O expandirse indefinidamente cada vez más lento, o como bueno, se le un Big, Big Bang, digamos, y Big Big Tranche, Tranche, se claro, se al revés. Bueno, lo que se midió en los años 90 también y que fue, y fue este, generó un premio Nobel es eh, que el universo se expande cada vez más rápido, que hay algo que hace que las galaxias se estén separando unas de las otras a una velocidad, a una velocidad que aumenta. Ese algo, ese algo es la energía oscura. Que no tenemos todavía bien clara cuál es su naturaleza, pero los modelos cosmológicos que incluyen este elemento explican bien las observaciones. Uh -huh. Explican bien esas, las observaciones de esas galaxias que cada vez. A ver, para, para entenderte, ¿cómo, cómo definirías vos energía? ¿Cómo, de, bueno, veces, definime sí. energía, ¿qué es energía? Eh, ahí también nos ponemos en una. Es, es un concepto que usa la física muy de base. Sí, sí. ¿sí eh? Y que eh, tiene que ver de alguna forma, por un lado, con la capacidad de hacer un trabajo, la energía potencial, o con, por ejemplo, cuál es la, velo la velocidad con la que se mueve un objeto, la energía cinética. Y hay ¿Mm? muchos tipos de energía, pero te diría, tal vez. este Pero no, siempre no? hay una fuente de energía y la energía. Siempre hay una. No, los ¿Hay objetos? algo que produce la energía? No, no necesariamente algo que produce. Un objeto puede tener una energía, ¿no? Digamos, una, esta tasa tiene intrínsecamente los átomos que, que la componen tienen una energía potencial que los mantiene unidos. El hecho de que okay. está arriba de la mesa también okay. implica cierta energía potencial. Si yo la empujo, se va a caer, digamos. Claro. Ese, ese, eso es una energía que está en potencia, que existe, que eh, existe por el hecho de estar en un campo gravitatorio como estamos acá claro, en la claro. Tierra. Digamos. Y entonces, la energía ¿y la energía oscura qué sería? <laughs> la energía oscura es... Perdón. Sí, no, no. no. <laughs> No sabemos exactamente qué es. No, no, está digamos, bien, no, pero ¿qué es se fluido, especula? Es un fluido que está en... Que, que... ¿Un fluido? No, no, no es un fluido en el sentido de un líquido. No, ¿sabes por qué pero te es... digo? Porque sí, no, pero en la antigüedad bien. se decía que en el universo había éter. El éter. Bueno, es como un regreso del éter. ¿Eso ¿verdad? es como un regreso de la idea del éter? Es, sí, con otras características. Ah, mira es, es algo así, es algo que se supone que está en todo el universo, cuya presión es... es como un fluido cuya presión es negativa, decir que empuja en lugar de... Es algo que no entendemos bien todavía. Sí, que... sí, sí, sí. Uh -huh. Pero bueno, hay muchos intentos de seguir avanzando por ahí, por todos lados, digamos, ¿no? Es, es una de las grandes preguntas, una de las grandes incógnitas de la ciencia actual. Ya no te estoy hablando ni de la astrofísica, no, 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 ni, no, ni no. de la física, te estoy hablando de toda la ¿Y ciencia. La, ¿Y la, la, expansión, la... La, la expansión del universo tiene alguna lógica? O sea, ¿se expande hacia algún lugar? No, no se, no se expande hacia algún lugar porque no está... No hay que pensarlo como una explosión, ¿no? Cuando uno piensa una explosión, sí. son cosas que salen de un lado hacia ¿Qué es otro. Es como lado. algo que se derrama. Es como, para mí, la imagen más, más justa es la de un globo que se infla. Si Al revés, sí. que es un globo en que en se una infla. Su, pero, pero es un globo que se infla, pero nosotros estamos en la superficie de ese globo. Sí, sí. No en el interior ni en el exterior. Entonces, ese globo se va inflando y las distancias entre todos los puntos de ese globo. Se, eh, se agrandan, digamos, se van... Claro, claro, se, ven, ¿no? se estira el globo. Se estira el globo, entonces por eso vemos toda la, todas las galaxias alejándose de nosotros, que es una de las observaciones que en los años 20 llevó a la deducción de la expansión del universo. Ver que todas las galaxias se alejan de la Tierra. Entonces, de nuevo, uno tiene que pensar o somos el centro del universo o estamos en una situación como la que te estaba describiendo el globo. Yo tengo un problema con eso de que el universo se expande que es que me lleva a la pregunta idiota de dónde está dónde está flotando digamos dónde ¿no? está el universo claro. para que se expanda bueno lo que pasa es que si vos pensás que todo lo que existe es la superficie del globo digamos lo que está ocurriendo en la dirección en la otra dirección es como una, es como el paso del tiempo digamos no Pero, mm. sí pero bueno, hay teorías, pero acá ya nos metemos en un área donde definitivamente no soy un especialista. Yo tampoco, no te preocupes. <laughs> eh, hay, hay teorías que. Este, bueno, pero yo estoy acá como especialista. <laughs> Vos no, <laughs> yo estoy acá como especialista del área. Este, hay este, teorías que hablan de universos con más dimensiones, multiversos okay, okay, y demás. Okay, claro. Son las teorías de cuerdas, son las teorías de, los, claro. de las branas. Uh -huh. y, y en estos días se cumplió un aniversario del viaje a la Luna. Sí. Hay gente que cree que el viaje a la luna fue falso. Sí. Yo no lo puedo creer. Eh, Pero va, a mí también me cuesta creerlo. Sí. No, te, no es una cuestión religiosa, no es preguntarse que no. Cristo caminó sobre el mar rojo, ¿no? Este es el viaje a la luna. Sí. O sea, ¿por qué puede ser que la gente crea que es falso? Yo creo que hay, un, hay una deficiencia de espíritu crítico en general, estoy, estoy hablando. Yo creo que nos está faltando a todo, a toda la humanidad, casi sí. el día. Eh, ejercitar el espíritu crítico de forma más frecuente y con más intensidad. Yo creo que este, estas teorías, las teorías que, que son un poco alternativas de una forma como que el hombre no llegó a la luna, que desconocen evidencia, se apoyan sobre evidencia que sobre bueno lo de la, hechos, la tierra plana que son ¿no? refutables ¿no? ni hablar de la tierra plana que es claro es como la exageración más absurda, de esta, claro, no, claro. pienso. Este, son todas teorías que eh, o dejan de lado algún elemento porque les incomoda, porque les rompe un poco su teoría, o eh, hacen o, re, o requieren de elementos fantásticos, como que tengamos a decenas de miles de personas complotadas durante 50 años para no decir nada. Todo eso me parece bueno, que es. Bueno, perdóname, yo creo eso. que la idea de la conspiración es básica en una cosa así y es lo que termina como. Es fundamental. Cohesionando todo claro. el claro. razonamiento, y Sin eso no se te cae no todo. Hay. No hay, Claro. Sí. claro. Yo creo que, que esos elementos que, que sostienen esas teorías sobreviven porque eh, uno no puede ejercitar, porque no se ejercita el espíritu crítico lo suficiente, alimentado por distintas cosas, alimentado porque son atractivas, porque eh, a, mí, a mí me sorprende que hay, hay mucha cobertura de ese tipo de, de sí. cuestiones y no tanto de algunos avances científicos, algunos que son no fundamentales no solo para el conocimiento del universo, ¿no? sino también para la, mejoría de la, la mejora de la calidad de vida de muchísima gente. Eh, la ciencia tiene esa capacidad de mejorar nuestra vida que viene demostrando desde, uh -huh. desde que surgió, digamos, desde Newton y antes, un poco antes de Newton, que es difícil de, digamos, de, de contrarrestar con, con otra cosa. Sin embargo, vemos más historias de tierras planas que eh, descubrimientos científicos de valor. Y un poco se entiende, son, di, son, son procesos que son muy largos, los científicos, no siempre se puede chup, sacar una foto y explicarlo en 15 minutos. Claro. Son procesos muy largos que requieren inversión a lo largo de mucho tiempo. Eh, entonces si uno está buscando, como creo que hacen los medios en su mayoría, resultados prontos y rápidos, uh -huh. es verdad que no vende mucho. Sin embargo, creo que es muy importante y creo que tienen un rol los, los medios y, los difu y la gente que hace difusión. Yo estoy acá también como un alguien que está interesado Divulgador en la difusión sí, sí. de la ciencia, porque me parece importante eso. Uh -huh. Es importante dar darle ese lugar y que y que se pueda este, conocer cuáles son los procesos y cuál es el mecanismo por el cual aprendemos, por el cual mejoramos eh, nuestro conocimiento del cosmos, eh, la calidad de vida de toda la gente que se pueda.